Me parece que cometí una indiscreción, así que por favor quiero que me disculpen. Yo voy por un café, con permiso. Marcela, mi amor. Marcela, ven. Es que de verdad necesito ese café. El café puede esperar. ¿Qué pasa? ¿Te molestó lo que dijo Emiliano? El hombre acaba de perder a su madre. No tiene ni idea de lo que está diciendo. Yo creo que sabe perfectamente de lo que está hablando. Mira, vamos a hacer una cosa. Déjame aclararle al doctor una cosita y ahorita platicamos. ¿Y si vamos a otra parte? Me tengo que ir, Antonio. Fue un gusto comer contigo. No te puedes ir así, dejándome tan... Tienes razón. ¿Está bien así? ¿Qué tal un pequeño adelanto para cerrar el trato? Banquero tenías que ser. No, Antonio. Asegúrame la primera posición para quedarme con esa propiedad. Y luego tendrás todos los adelantos que quieras. Silvana, por favor, no la vayas a invitar a la mesa. Ay, pero no veo, ¿por qué no? Ustedes mismos lo dijeron, mi amor. Hay que saber separar las cosas y saber mantener las distancias con esta gente, los empleados, para que no se confundan. Ustedes, claro, son amigos de la familia. Bueno, de hecho, prácticamente son de la familia. Muchas gracias, Lucía. Pero esta gente no. Espero que les haya gustado. No, me encantó, hermoso, la verdad. Increíble. Sí, sí, tocas precioso. De hecho, estábamos comentando que contratarte fue una gran decisión. Muchísimas gracias. Me siento muy afortunada de estar aquí y voy a trabajar muy duro para no defraudarlos. Y si quieren que toque algo especial, por favor, me lo hacen saber. Voy a tomar mi descanso. Adelante. Con permiso. Sí, propio. Es educada y eso no se puede negar. ¿Verdad que sí? ¿Cuándo puedo regresar, Silvana? ¿De qué estás hablando? De volver a trabajar en la cadena en los hoteles Toscana. Claro, si sigue en pie su oferta de volverme a contratar. Gracias. Bueno, dentro de lo que cabe. Yo te veo bastante entera, dadas las circunstancias. Bueno, trato de ser fuerte por mi hermano. Ya sabes, como que tarda un poco en caerte el 20. Acostumbrarte a pensar que ese ser que amaste tanto, pues, ya no va a estar aquí. Gracias. Espero que nos podamos ver en una ocasión menos triste. Me encantaría tomarte la palabra y conocer el vendaval. Sí, por supuesto. Cuenta con eso. Estoy muy apenado contigo porque creo que hablé de más. No es cierto lo que dijiste. Pero mi marido no está enterado de mi enfermedad, por eso te ruego que ya no insistas con esto. ¿Tienes retinosis? No, ¿tú qué eres? ¿Médico o brujo? Un poco de los dos. Perdóname que te lo diga, yo no te conozco y te estoy hablando como médico. Pero creo que tu marido tiene que estar enterado. Sí, sí, yo lo sé, pero es que no sé cómo decírselo. Estoy esperando el momento adecuado. Es que para estas cosas nunca es el momento adecuado. Se trata de tener valor para decir la verdad. Y sí, una verdad que a veces duele, pero tú tienes ese valor. El valor se tambalea cuando puedes perder lo que más amas. Lo perderías de todos modos si no eres honesta con él. Tú sabes que es una enfermedad que avanza. Sí, hasta que un día la oscuridad te alcanza y todo se vuelve negro. No, es que no tiene que ser así. Depende del caso. Si tú quisieras, yo podría... Muchas gracias por el consejo, doctor, pero... Gracias. Thank you.
yo encantada de la vida te vuelvo a contratar, pero que no es muy pronto. Yo no estoy de acuerdo con eso, mi amor. A lo mejor terapia es trabajar. Y si tú te sientes lista, Nuria, pues bienvenida. Ay, gracias. Bueno, es que yo me lo tomaría con más calma. Acabas de llegar. Exactamente, tienes razón, es muy pronto. Habría que consultarlo con el doctor, ¿no? Mi amor, el doctor dice que estoy lista para reincorporarme a mi vida. ¿O es que no quieres que regrese a trabajar al hotel? Por supuesto que quiero, mi amor, pero acabas de llegar. Primero, mejor vamos de a poco. Adáptate a la ciudad y vamos viendo. Pero es que yo me siento lista. Y si me quedo en mi casa sin trabajar, me voy a volver loca. Tocas como los ángeles. Muchas gracias, señor. Ningún señor. Aquí entre los empleados nos tuteamos. Es la costumbre. Soy Cristóbal. Alma, mucho gusto. Mucho gusto. ¿Y los dueños vienen muy seguido a comer aquí? Cuando están en México, sí, pero luego les agarran temporadas completas fuera, yendo de acá para allá, por todo el mundo. Ah. Y cuando están aquí, es común que vengan, ya sea solos o muchas veces invitan amigos, conocidos, relaciones de negocios. Ya. Con permiso, Alba. El deber me llama. Pasa. Por un momento pensé que Cristian y esa mujer... Pero no. No me escribiría sus mensajes si tuviera alguien. No basta con que te ame, que de vuelta sonrías y respondas lo mismo aunque sea... El viejo truco de acompañarme al baño. Sí, es que necesitaba pedirte un favor. Lo que tú quieras, sabes que eres como una hija para mí. Por favor, Silvana, no le vayan a decir a la pianista quién soy. ¿Cómo? Sí, que no le vayan a decir que soy la esposa de Cristian. ¿Y eso por qué? De todas formas se va a enterar tarde o temprano y más si vuelves a trabajar aquí en el hotel. Necesito que me ayudes, Silvana. Lo que necesito es algo de tiempo para comprobar que mi marido no está interesado en esa mujer. Relájate. Relájate, estás muy tenso. ¿Querías decirme algo? Adelante, porque quiero regresar adentro. Pues sí, quería decirte que me voy a quedar unos días en San Bartolo. ¿Y eso? Tú odias este lugar, ¿no? Este lugar ha cambiado mucho. Ahora lo encuentro pintoresco, hasta atractivo. Y por mí no hay problema si te quieres quedar. Yo estaba pensando hacerle algunos arreglos a la casa para que mi madre estuviera más cómoda. Ahora la voy a arreglar para mí. No me digas que te vas a quedar a vivir en San Bartolo. Sí, eso voy a hacer y voy a poner un consultorio, hermano. ¿Aquí? Aquí no tienes futuro, Emiliano. ¿Y quién te dice a ti que yo quiero un futuro? Tal vez lo único que quiero es ayudar a toda mi gente. ¿Y por qué no te ayudas un poquito a ti mismo, eh? Quedarte aquí es condenarte a la miseria, al olvido. Tú eres un gran oftalmólogo, hermano. Puedes hacer lo que quieras, puedes tener lo que quieras en la ciudad. Sí, Valeria, pero yo no quiero nada de la ciudad. Yo ya tomé una decisión, me voy a quedar aquí. Y no te preocupes que te voy a dar la mitad de lo que vale la casa. No, olvídate de la casa, eso es lo de menos ahora. Lo importante es que tú estés bien. Yo voy a estar bien, Valeria. Bien. Yo siento que este es el lugar donde tengo que estar y donde quiero estar. Está bien, pero me voy a quedar aquí el tiempo que haga falta para dejarte bien instalado. Para hacer de este lugar un espacio agradable. Muy agradable. A ver, Nuria, no me espantes. ¿Cómo que a Cristian le interesa la pianista? No lo estoy afirmando. Pero tampoco me gusta lo que vi. No me digas que no notaste la manera en cómo Cristian la miraba. No. Tal vez no puse la atención debida, pero no. Pues es que yo sí lo noté. ¿Y sí viste cómo la defendía? Bueno, sí. Ahora que me lo dices, sí. Pero yo pensé que era admiración profesional. Además, ya dijo que son amigos. Amigos, admiración profesional, por favor, Silvana. Anoche, la mujer se quedó a dormir en mi departamento. ¿Cómo? No se quedó sola. Iba con un amigo de su pueblo y cada quien dormía en una habitación distinta. Ah, bueno, menos mal. Pero de todas formas es extraño. Cristian les ofreció quedarse para corresponder a la hospitalidad que haya tenido con él en la hacienda.
Ha estado ahí varias veces. ¿Así que varias veces? Lleva puesto un vestido mío. Cristian se lo prestó para la presentación de hoy, pero es que no es cualquier vestido, sino el que usé cuando me pidió que nos casáramos. No. Yo quiero pensar que fue por la típica falta de sensibilidad masculina, porque no puede haber alguien tan cínico, ¿verdad? Espero que no, y menos alguien como Cristian. Coincido contigo. Es un caso típico de inferioridad de género. Pero de cualquier forma, no está de más que tomes precauciones. ¿Sí me entiendes ahora? Es que me siento en total desventaja, Silvana. Regresé fea, desgastada. Como 10 años más vieja de lo que me fui. Ay, no digas eso, hija. No. Mírame, por favor. No. Gracias. Eres tan previsora, Octavia. Tener a ese mequetrefe del banco de tu lado. Buena jugada. Salud, Octavia. ¿Por qué tan solita? ¿No tiene una frase más trillada que esa? Mira que no me atraen los hombres poco originales. Y a mí sí, las mujeres que se ponen difíciles. No sé, tienen algo. ¿Usted es el bufón del lugar? Por ti soy lo que quieras. ¿Me haría favor de retirarse de la mesa? ¿Y si no? No lo saco patadas por molestar a mi novia. Ah, ¿es tu novia? Sí, es mi novio, así que... Sí, con permiso, ¿eh? Perdón. Híjole, creo que ya les espanté las moscas, ¿no, guapa? Sí, gracias. Pero por favor, siéntate. Lo menos que puedo hacer es dejar que me invites una copa. Hombre, hasta dos, tres, los que quieran. Mucho gusto, novio. No, pues el gusto es mío. Qué bonita. Se necesita mucho más que una enfermedad para acabar con una belleza como la tuya. Eres una mujer preciosa por dentro, por fuera. Lo único que necesitas es algo de tiempo para volver a tener el esplendor de siempre. Gracias, de verdad. No sabes lo bien que me hacen tus palabras. Ahora que me siento tan frágil, asustada y celosa. Lo que me dijiste de Cristian me puso a pensar. Es que está muy raro, ¿no? Conozco muy bien a tu esposo. Ha tenido mil oportunidades desde que iniciaste el tratamiento y no las ha tomado, a mí me consta. Así es que yo no creo que haya caído con esa muchacha. ¿Crees eso en serio? Sí, lo creo sinceramente. ¿Crees que lo que hizo, esa manera de verla? No nos podemos dejar guiar por las apariencias. No te dejes arrastrar por los celos. Eso sí puede acabar con tu matrimonio. ¿Entonces me estás diciendo que no debo hacer nada? No. ¿Lo quieres comprobar? Vamos a comprobarlo. Vamos a hacer lo que me pides. Y vas a ver que Cristian no tiene ningún interés en esa muchacha porque te adora. Pero mientras tanto, yo no quiero que vayas a envenenar de celos su relación con Cristian. Porque ustedes dos, de alguna manera, están empezando de nuevo. Sí. De hecho, así lo siento. Entonces, por lo mismo, no des nada por hecho. Trabaja en tu relación. Conquístala todos los días como solo tú sabes hacerlo. Recupérate. Fortalécete. Y recupera la confianza que tienes en ti misma. Y al final vas a ver que el amor de ustedes no solo no se ha muerto, sino que se fortaleció. Gracias, Silvana. Gracias, de verdad. Te espero. Ya sabes, horario abierto y con calma. Y el otro, cuenta con eso. Sí, gracias, Silvana. Hasta luego. Gracias. ¿Y se puede saber qué es lo otro? Váyase. Supongo que lo que platicaron cuando fueron al tocador, ¿no? El final de la telenovela. ¿Nos vamos? No. Adelántate a la oficina. Voy a hablar unas cosas con Inés. Ok. Cristóbal. ¿Tienes un momento? Por supuesto, señora. Nuria va a regresar a trabajar al hotel. Qué bien, me da mucho gusto. Necesito pedirte un favor muy especial. Sé que cuento con tu discreción. Absolutamente. Necesito que entre los empleados no se comente que Nuria
es la esposa de Cristi. Ella no quiere que piensen que por ser su esposa va a regresar a trabajar aquí. Ah, ya, entiendo. Bueno, prefiero que nadie mencione que Nuria y Cristian son marido y mujer. Bueno, mucho menos que se comente con los nuevos empleados. Me voy a encargar personalmente de eso. Gracias, Cristóbal. Yo sé que puedo contar contigo.